nosotros no vamos a hacer una historiografía o una descripción técnica o de cualidades o de características de todo el insólito, complejísimo y problemático abanico de tendencias del arte verde. Porque para hacer eso lo que necesitaríamos sería un profesor de arte. Lo que vamos a hacer o tratar de hacer es un poco precisamente de filosofía o teología del arte. Y entonces del sentido del arte. Y de esa manera, precisamente, no entrar en esta maraña que tampoco nos interesa y tampoco, es mi opinión personal, tampoco interesa. Tiempo limitado, las posibilidades son limitadas, no podemos todos dedicarnos a todo y esto realmente, como si Dios quiere veremos inclusive con algunos ejemplos, no vale la pena. Hay cosas muy importantes para hacer, pero sí conviene entender de qué se trata y por eso digo, desde un punto de vista más abstracto, mirando desde arriba todo este magma, todo este fenómeno. Decía el padre Alberto Ezcurra hace muchos años, decía que en un pozo, un molino, uno ve a los sapos, si quiere dar alguna explicación de eso, no puede, porque es algo que no tiene una tendencia. Es un pozo de sapo, están por aquí, por allá. No hay una forma de proyectar una tendencia o algo que todo aquello pueda tener un sentido, es decir, una direccionalidad. En cambio, decía, si yo veo una manada de caballos, una tropilla de caballos salvajes, por ejemplo, o como se veía antiguamente en los westerns, una manada de búfalos corriendo, pues sí, se ve, bueno, va más o menos en aquella dirección, de repente tiene un cambio, pero básicamente se dirige en dirección sud-sudoeste. Algo parecido es lo que nosotros tenemos que hacer. Para comenzar este punto concreto, cosa que iremos haciendo tratando de... No tenemos posibilidades de ver cada cosa por separado en una u otra de las artes, así que iremos tomando ejemplos de las diversas. Tendríamos que, o podríamos hacerlo, con algo que hacíamos precisamente en la facultad. Que es comenzar con el tema de qué significa teología, como decíamos ayer, ¿no? Ayer recordábamos, por ejemplo, la dificultad que podría tener cualquier estudioso que quisiera bucear un poquito en la etimología del término teología. Cuando empezábamos las clases en la facultad, frecuentemente, por lo menos durante toda una época, lo hacíamos tratando de que los chicos, y fíjense ustedes, como decía recién Juan Campos, era la Facultad de Derecho, nunca dimos clases en facultades específicamente teológicas, bueno sí, pero no en la UCAT, específicamente teológica. Y entonces en Derecho había expectativas diversas, la gente no iba a estudiar teología, estudiaba Derecho. Iba a la UCAT, sabía que iba a tener filosofía, teología, etc., pero no sabía muy bien muchos de qué se trataba. Y una vaga idea que tenían, por supuesto, era algo
algo vinculado con la religión, con el catecismo, con eso. Es lo primero que nosotros decimos, que no tenía nada que ver. Nada. O por lo menos en principio no tenía nada que ver. Porque en última instancia teológica significa, no vamos a hacer la explicación que hacíamos ayer de su etimología en torno a ello, pero significa aquello, el logos, el sentido, la explicación, la razón o la razón o razones últimas. Theos, logos, sería la última razón de las cosas. Cuando uno comienza a pensar, empieza a encontrar, y cuanto más se adentra en el pensamiento, empieza a encontrar razones y dificultades. Básicamente eso, ¿ven? Eso es interesante. Eso es lo que hace Santo Tomás. Teología, pues, en definitiva, es esa búsqueda de la razón última. Última. Aquello que supera todas las posibilidades, todas las dificultades y llega a una respuesta. Por eso es que finalmente, cuando llegamos a las cuestiones fundamentales, cuando vamos elaborando, siempre encontramos aquello que nos lleva hasta un último punto. Porque en determinado momento, y esto es importante, aunque lo decimos siempre, en este momento lo decimos como cursus introductorio, en determinado momento la inteligencia nos plantea finalmente cuestiones que la inteligencia no puede resolver y que incluso la inteligencia comprende que no puede resolver, que están más allá de su capacidad, la inteligencia humana, la razón. Y ese es el punto, el único, y esto es donde Santo Tomás ha sido el gran maestro, es el punto en el cual interviene necesariamente el dogma. Por eso, una cuestión que siempre hay que evitar es dogmatizar por gusto. Porque el dogma solo puede ingresar en la ciencia cuando la ciencia pide, en este punto, yo sé, por mi inteligencia, que mi inteligencia no tiene respuesta. Llegué a un punto en el cual me planteo la pregunta, pero sé que con mi sola inteligencia no tengo respuesta. Y entonces allí es donde el mismo Santo Tomás, ustedes saben bien, plantea las respuestas mostrando, con todo lo que sí ha podido ver la inteligencia, que es la respuesta más sabia, más oportuna, más conveniente, más admirable, más superabundante, más inclusive insólita a veces, que deja pasmado al intelecto de ver la sabiduría con la cual Dios ha resuelto en sus misterios aquellos que no podemos alcanzar por nuestra propia inteligencia la cuestión. Pero esto en última instancia, esto es el final de la película. Cuando la teología comienza, lo que busca es simplemente explicar las cosas. Y ese último, que no puedo escribir, que es el Theos, logos, ya demos vuelta a la frase para no confundirlo con todo. Ese logos, Theos, esa razón última, en principio, es simplemente lo último.
a lo cual habrá que llegar y que vamos a ver qué es. Esto es el punto de vista, insisto, del científico, de Santo Tomás como científico del pensamiento. Estoy tratando de buscar la respuesta a esto. Por ejemplo, ustedes se ocupan, les decían, ustedes se ocupan del derecho. Bueno, fantástico. Díganme qué es el derecho. O sea, algunos sas. ¡Pum! Se acordaba de alguna definición que tenía acá. Tengo que aguantar que se lleva la justicia. Ah, bien. ¿Y qué es la justicia? Bueno, qué sé yo. A cada uno de suyo. Ah, qué bien. Muy bien, sí. ¿Y qué es lo suyo de cada cual? Miren, en tres o cuatro preguntas ya no tenían ni siquiera la menor idea de qué responder. Como cualquiera, no es una. ¿Por qué? Porque el asunto es llegar a las últimas cuestiones, ¿eh? A las últimas cuestiones. Y eso es teología. Por eso es que Teos, que proviene del griego Theos, que a su vez proviene del griego Zeus. Esto ayer no lo decíamos porque no está en el Corominas, que es la Biblia del diccionario etimológico. Proviene de Zeus, de modo tal que Zeus, la magna figura del panteón olímpico de los dioses griegos, Zeus, el olímpico, que tiene el rayo como atributo en la mano. Y por tanto, esa imagen, ¿qué es en última instancia esto último? Bueno, finalmente, llegaríamos a comprender que lo último es algo en sí. Más aún, que es alguien en sí. Más aún, que es tres alguien: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso es la respuesta final. Como tratábamos de expresar hace un momento. De modo tal que qué cosa sea el Zeus o el Theos, eso es el gran problema que debe ser valorado. Por eso, fíjense ustedes, que el problema del ateísmo está bien planteado por Nietzsche en ese famoso monólogo del loco, del insensato, que es el parlamento verdaderamente del ateo. Dios ha muerto. Está bien planteado. No en las figuras que sí en las figuras también que utiliza, pero en última instancia, en ese fastidio, sobre todo, en el cual se trasluce claramente el fastidio del muy ateo Nietzsche en contra de los ateuchos de Morondanga, llamémoslo nosotros. El ateo que es ateo porque, como es un poquito libertino, le conviene burlarse de Dios. Bueno, siente un, perdónenme ustedes, un mucho más grande que el que puede sentir un cristiano que en el fondo siente pena y deseo de conversión, si es un buen cristiano, de esa persona. Él siente repugnancia por este personaje, porque para él ser ateo es una gran cosa, que diablos. No es una estupidez para poder justificar sus aventuritas. Y por eso los grandes ateos del siglo XIX eran en general teólogos y catedráticos de teología. Y su
ateísmo no consistía, y por eso hice la referencia inicial de la diferencia que hace Nietzsche, en negar la existencia de Dios. Porque eso es no solo necio, como dice el Salmo, dijo el necio en su corazón, Dios no existe. Es doblemente necio. Porque es necio en ese sentido religioso, pero además es necio en sentido intelectual. Porque un Theos, si me siguieron mínimamente en lo que dije, es evidente que existe. Y existe para nosotros, cristianos, existe para el budista, existe para el hegeliano, existe para Nietzsche, existe para todos. El problema del ateísmo no es la existencia de Dios, es la subsistencia de Dios. Lo que decíamos hace un rato, si Dios es Dios, si Dios es Él, si Dios es, existe, lo que decíamos ayer, si Yahvé es Dios, en el fondo ese es el planteo de Elías, discúlpenme los que no estuvieron ayer, ese es en el fondo el planteo de Elías, si Baal es Theos, o sea, si las fuerzas de la biología y mamón, el dinero, como diría Jesús, etc. Si eso es Theos, lo último, entonces sigan a Baal, dice Elías profeta de la Escritura. Ahora, si Yahvé es Dios, es decir, si Dios es Dios, o si Dios es Theos, ¿entienden? Entonces seguir a Yahvé, seguir a Dios. Ese es el problema. Siempre tiene que existir una razón última. Lo mismo que en un edificio, siempre tiene que existir un último piso. Sería absurdo alguien, un arquitecto, que dijera, no, eso del último piso no me venga con eso. Yo voy a hacer un edificio que no tenga último piso. ¿Y cómo? Y bueno, fíjese, acá está el plano. ¿Cuántos pisos tiene? 20. Bueno, yo el 20 y hago piso no lo voy a hacer, querido, pero entonces el último va a ser el 19. Entonces no hago el 19, va a ser el 18. Y así sucesivamente. Es tan necio como eso que en el... Ustedes saben que en Norteamérica queda para todo, como bien sabemos. Ahí, por la gente que, en fin, que tiene esas cosas, en los edificios no existe el piso 13. No existe el número 13. Pero este piso que está después del 12, le podrán poner el nombre que quieran, pero es el número 13. O sea, esto. ¿Qué le va a hacer? Como alguien chiquito. ¿Cuánto es tanto más tanto? Un día chiquito, ¿no? No, mira, es infantil. Theos, por lo tanto, siempre tiene que existir. Bueno, este entonces es el primer punto. Ahora, la forma de acceder a esto es muy diversa. Es muy diversa. Por supuesto, que siguiendo la lógica es una palabra derivada de logos y que indica la metodología para alcanzar el logos. La clásica distinción que se hace entre logos y mitos es errónea, porque tanto el logos como el mitos, tanto la ratio como el mito apuntan al logos, bien o mal, y por metodologías distintas. Y digamos ya, por cierto, que el método más perfecto, el método que conduce a la verdad humana,
a la verdad del intelecto que compone y divide, como lo llama Santo Tomás, o sea, que asigna un predicado o se lo quita a una premisa, es decir, un juicio, ¿eh? Porque el método perfecto para eso es la ratio, es la, o sea, la lógica aristotélica. En eso estamos, Juan. Yo lo que digo no es que no sea el método más sutil, perfecto, y además el que utilizamos todas las, no se puede hacer teología ni filosofía en el sentido científico sin ese método, pero el tema es que hay otros modos de abordaje del logos, de la realidad, de la verdad, del sentido, diferentes. Y uno de ellos es, bueno, lo que se llama mito, pero como la palabra está muy, 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 muy desvalorizada, hay un intelectual franco-canadiense, Robert Michaud, que acuñó un término que hizo buena carrera, digamos, que es el término mito poético, es decir, el método a través de imágenes míticas. Bueno, digamos dos palabras de esto para entenderlo mejor. De hecho, no se puede entender sin esto lo que ha sido la historia de la filosofía. No se puede. Porque la historia de la filosofía comienza por, en fin, cualquier tratado de historia de la filosofía, ustedes comienzan con los presocráticos. Presocráticos. Los antiguos filósofos y pensadores griegos. Y ellos hablan, por ejemplo, de los elementos, como ustedes saben muy bien. Pero esto viene en una continuidad de algo anterior, que son precisamente los arquetipos o los dioses. El Olimpo. Y entonces, esta mentalidad, que como decimos, lo que busca es siempre encontrar el sentido último, es elevarse hacia atrás hasta encontrar las razones. Eso es lo que desea. Esto era lo que buscaban, por ejemplo, Homero o Hesíodo, con sus dioses y su sistema de dioses. Ustedes leen a Hesíodo, por ejemplo, qué bonita. Bueno, tú me vas, pónganse Valium y la aspirina adelante. ¿No? Porque es indigesto. Y cuando terminan, no entendieron nada. Porque es una cosa complejísima que hay que dedicarle una vida a estudiarla y de dónde sacó esto, aquello, lo demás allá, y tratar con muy fraccionadas fuentes y muy poco que ha llegado a ver qué es lo que está diciendo allí. Pero en el fondo, lo que él está haciendo es lo que nosotros llamamos filosofía o teología en el sentido que acabo de decir, ¿entienden? Está buscando las razones últimas de las cosas y las está expresando de una manera diferente, con una lógica diferente. Y para él eso es el Olimpo, los dioses y esas imágenes ahí que debemos llamar primordiales. Pero los mitos son siempre de origen, es decir, es lo que nosotros mismos hacemos también, o lo que hará después la filosofía, tratando de buscar las causas. Ellos están buscando las causas de una manera, si ustedes quieren, imprecisa o imperfecta, al menos desde el punto de vista de la razón, pero eso es lo que están buscando, y entonces lo expresan, y lo expresan de una manera, en manera de relatos. Expresan, cuentan, relatan. El relato de Gilgamesh, de Adapa, de las numerosas recensiones orientales,
del diluvio universal, de las cuales la bíblica es solo una. Y así se expresaba. Así lo expresaba. Y lo hilvanaban en un relato en el cual cada cosa tenía su sentido de origen, expresaba alguna parte de ese fenómeno. Y ese fenómeno, entonces, se convertía en explicación para ellos de los diversos puntos de las cuestiones. Por ejemplo, y sumaban y a veces juxtaponían en un mismo relato o mito la explicación cosmológica, o sea, de todo el universo, antropológica, el hombre, etiológica, o sea, de los valores que eran aceptados y que eran según los cuales debía obrarse, etnológica, o sea, los principios y los comienzos del propio grupo social, del pueblo, de la nación, y hasta meteorológica, como acabamos de decir, de los fenómenos del entorno, que para ellos además era el mundo. Ellos eran el mundo. Más allá de las aguas no había nada. No había nada. Eso era el universo. Ese pequeño universo en el cual ellos vivían. Y esto lo expresaban así. Y de la mejor manera posible. Porque esto era lo que importaba. Esta era la realidad. En última instancia, entonces, se va a acudir a lo que se llaman los arquetipos o prototipos. Los arquetipos. Es decir, personajes perfectos, personajes inteligentes, personas, acuérdense, porque esto, el mar es una persona, es Neptuno. Las fuerzas de las tormentas es una persona, Zeus, etcétera, etcétera. La personificación para dar explicación a las cosas. Piensen siempre cuando estamos diciendo estas cosas en, si ustedes quieren, recuerden siempre el mundo de las ideas de Platón. Es decir, hay una continuidad, ¿no? Y entonces se utilizaban los arquetipos. Los arquetipos. Personajes perfectos. Y originales, en los cuales se da, en el fondo, lo que para nosotros son las esencias o las formas de Aristóteles, pero expresadas de otra manera. Entonces todo esto constituye esas expresiones, que no son expresadas de cualquier manera, porque esto es lo importante. Esto es lo que es. Por lo tanto, es expresado de la mejor manera, agotando los recursos posibles. Y este es el comienzo de lo que nosotros llamamos arte. En el cual, como ustedes se darán cuenta, si mínimamente siguieron el viaje, que no hay una distinción entre verum, logos, verdad, y pulcrum, belleza. No hay una doble intencionalidad. No existe. El origen del arte, podríamos decir, el origen del pulcrum es el verum. Es el ens, la realidad, lo que es, y expresarlo como merece. Idénticamente, acá, esto es interesante, porque acá se ve cómo, no desde un punto de vista abstracto y metafísico, sino desde un punto de vista concreto y necesario, trasciende del ens
el verum y el pulcrum. Esa, esa es la base, digamos, el punto troncal, el axioma fundante de la metafísica dicotomista perenne, ¿no? Ens, bonum, verum, pulcrum et unum convertutum. El ser verdadero, el ser bueno, el ser bello y el ser uno es todo una y la misma cosa, simplemente maneras diferentes de expresar. Acá se ve. Y de ahí va a redundar todo lo demás. Pero digamos que esto es también importante, porque esto es lo que campea en la Biblia. La Biblia no está escrita a la manera, y por eso, sí, empezamos a sacar las conclusiones de todos los elementos que quizás un poco esforzadamente tuvimos que dar al principio. La Biblia no está escrita, lo saben muy bien, la Biblia no está escrita como la Suma Teológica, está escrita mucho más como estos, en este estilo que hemos llamado, con el gran profesor Michaud, mito poético. Fíjense que desde este punto de vista, la enseñanza de San Pablo de que Jesucristo es el nuevo Adán tiene muchísimo más sentido. Porque él es el nuevo arquetipo y el verdadero arquetipo de la humanidad. Es el ejemplo que todos debemos imitar. Más, es aquello en lo cual pensó Dios desde toda la eternidad cuando pensó en el hombre, en el Ben Adam, el hijo del hombre. Y entonces la escritura se convierte en el sumum de la belleza. No es cualquier cosa. La escritura es increíblemente bella. Y de ahí surgen además, rápida, fácil, espontánea, fluidamente, las demás artes, la música, los salmos, etc. Bueno, cuando Moisés comienza, es verdad que no hay imaginería en Israel, no por una manía de iconoclasia, de odio a las imágenes, sino por el tremendo peligro. De eso es de lo que terminaremos hablando, que es lo que ocurre con posterioridad. Las imágenes, sí, están muy al alcance de la mano para expresar logos con pretensión de últimos o dioses, que en realidad son falsos dioses, ídolos. El becerro de oro. Eso está en la escritura, ese es el peligro inmediato, los deja un momento libres. Moisés, ¡paf! Cuando vuelven, se han hecho un becerro de oro y lo están adorando. Entonces, ese peligro, que ustedes pueden ver en muchas imaginerías y que es real absolutamente, contra lo cual lucharon los profetas, es cierto, pero no es menos cierto que había artesanías en Israel. Fíjense ustedes en el Éxodo, el subtítulo que le pone la Biblia de Nácar Columna es esta, es los artistas justamente, y dice aquel episodio: Moisés dijo a los hijos de Israel, sabed que Yahvé ha elegido a Besael, hijo de Uri, hijo de Hur, es decir, todo eso es para ubicarlo bien, ¿no? De la tribu de Judá. Él ha llegado el espíritu, le ha llenado el espíritu de Dios de sabiduría, de entendimiento y de saber para toda suerte de obras, para proyectar, trabajar el oro, la plata, el bronce, para grabar piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le encarga fabricar el arca de la alianza. En el Salmo, recordarán, dice:
que quejándose al Señor han venido los paganos, se han molido a palos, han roto todo, han destruido el templo, en la entrada con martillos y mazas abatieron y rompieron todas las estatuas. Este es el sentido, es decir, no es lo mismo leer esto como si uno leyera Sociales de la Nación o cualquier otra revista, que leerlo como fue escrito. Y por eso, ese es el verdadero sentido del Papa Pío XII, cuando en Humani Generis dice que sobre todo los estudiosos, pero todos, tienen que tratar de abundar y ahondar en los estilos literarios. Esto es, por lo tanto, precisamente el sentido de la belleza, que partiendo de la verdad indudablemente teológica, como ustedes se dan cuenta, tiene por máxima actuación a la Iglesia Católica, que es la custodia de los misterios y de los y de las verdades de la religión. Y por eso en todas las historias de las artes ustedes tienen este mismo factor común. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la arquitectura, desde la arquitectura medieval, de la cual quedan pocos ejemplos, por ejemplo en Roma, entre ellos sobre todo algunos mosaicos, pasando por la serena mesura del románico, la majestuosidad y unción del gótico, de las catedrales góticas, hasta la abrumadora perfección del barroco, cuyo máximo ejemplo sería, sin lugar a dudas, San Pedro, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Todo eso es proveniente de la Iglesia. La música, las formas musicales provienen propiamente de el cantar las glorias de Dios, como dicen los salmos, y de la salmodia. El concierto, las grandes formas, brevemente, el concierto es es algo que proviene, que surge de el canto a dos coros en la escola de los monjes, y por eso existe una especie de dialéctica entre un normal, poco a poco se va convirtiendo en un solista, pero normalmente era el concertino, que era un grupo con la oposición de el grosso. Por eso el concierto original se llama Concerto Grosso, y esto es precisamente lo que surge de los coros catedralicios. La sonata introduce la dialéctica dentro de la misma forma musical. Y entonces, poco a poco, a lo largo de muchos siglos, se va convirtiendo, sobre todo el movimiento propio de la sonata, que después va evolucionando de otra manera, se convierte en una dialéctica entre dos temas fundamentales que después pueden llegar a convertirse en tres o cuatro temas según la maestría del que esté ejerciéndolo, del compositor. Mozart, no en una sonata, pero en el concierto 23 para piano, tiene
cuatro temas distintos que aparecen sucesivamente y con una naturalidad que uno queda pasmado. Las formas mayores, que son la ópera y el oratorio, provienen del drama sacro, algo equivalente más o menos al autosacramental en España. Y el oratorio propiamente del drama sacro se convierte en las representaciones de los misterios que hacen en el que hace San Felipe Neri en la iglesia del oratorio, por eso se llama oratorio, de ahí toma el nombre. El Mesías de Händel es el más conocido de todos los oratorios, pero hay muchísimos más. Toma de allí, de esa representación de los misterios que hacía San Felipe Neri en la iglesia del oratorio, allí en el Corso Vittorio Emanuel, ya casi llegando al Tíber, del otro lado del cual ya se le alcanza a ver San Pedro. Ustedes se dan cuenta que la materia es inmensa. Vamos a tratar de dar algunas ejemplificaciones más claras para todos poder, pero sin los fundamentos del porqué, y sobre todo sin saber que esto es así, y que no es así porque lo dice alguien, porque lo dice el Papa, sino porque realmente este es el origen espontáneo del arte. No es posible realmente fundamentar mucho en torno a ello. La pintura, ya que veníamos diciendo, también tiene su origen clarísimo en nuestra pintura occidental de la iglesia. Vean ustedes esto, son las dos más antiguas que se conocen en la catacumba de Santa Priscila. Puede ir por el otro lado, se puede ir por San Pablo Extramuros, pero de hecho ya estamos en Extramuros, ¿no? Fuera de la ciudad propiamente de Roma, pero sobre la vía Apia Antica, ¿no? Esto, en cambio, está del otro lado, es una catacumba que está justamente opuesta, del lado opuesto de Roma. Y estas dos imágenes, esta es la adoración de los Reyes Magos, y esta es la primera Madonna que se conoce. Y después, en Occidente, el siguiente paso relativamente importante son las miniaturas góticas de los manuscritos. Y después dará lugar a la pintura y a su larga tradición, de la cual yo esperaba poder decir algo, pero no creo que nos dé el tiempo. Lo importante de todo esto, en definitiva, es la trascendencia, como hemos dicho. Porque esa trascendencia es la que explica lo que habla tanto el Papa de la vía pulcritudinis, la vía de la belleza para alcanzar la verdad. Dice el Papa en uno de los textos que yo les adelanté, dice que en una ocasión se encontraba en un concierto en el cual había una cantata de Bach, y que en un momento supremo él se dio vuelta y le dijo, al lado de él dice que estaba el obispo luterano de Munich, creo que es, y le dijo, es verdad. Es evidentemente verdad lo que inspiró esta maravilla. Y explica el Papa, ustedes después lo pueden leer ahí, ¿no? Que él lo percibió, él, el gran teólogo del mundo contemporáneo, quizás uno de los hombres más cultos de la humanidad, sin lugar a dudas, él dice que lo percibió no de una manera intelectual,
¿bien? También un poco aquello que hablábamos de las diversas lógicas, de los diversos modos de acceso al logos. Y esto uno, en definitiva, lo resume, lo encuentra en el punto fundamental de la inspiración. Fíjense ustedes que la inspiración para los antiguos era un hecho misterioso y de hecho sobrenatural. Se basaba en el entusiasmo. Entusiasmo, son tres palabras, en theosmos, theos nuevamente encontrado. Básicamente es endiosarse o entrar en la sintonía divina. Y para ellos, esto posteriormente se atribuye a las musas, que eran deidades menores, pero deidades. Es algo incomprensible el fenómeno de la inspiración. Y de hecho hay algo de esto, por lo menos lo que San Pablo llama los carismas. Pero los carismas, como habla San Pablo, el carisma de milagros, el carisma de lenguas, etcétera, 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 ¿no? Y entre los cuales el supremo es nada menos que la caridad. Carismas viene de charis, que significa gracia. Por lo tanto, es algo donado, es un don, es una gracia, es lo que nosotros podríamos llamar una gracia actual. Si queremos ver el océano del arte tan triste y dolorosamente obnubilado, habría que decir, por el mundo contemporáneo, porque todas las cosas del arte se pueden conseguir, hay ediciones fantásticas de todo ello, pero la gente no se ocupa. Hay una avalancha tal de otras cosas que no se ocupa. Pero si buceáramos un poco en el mundo del arte, encontraríamos precisamente esta experiencia única del entreosmos, de la inspiración y de nuestra posibilidad de acceso a la verdad por la vía de la belleza. Fíjense ustedes, por ejemplo, esto es una obra de Dietrich Buxtehude, que es un barroco medio anterior a Bach. De hecho, Bach lo va a ver, hace un largo viaje para verlo, que hubiera podido ser de cantor no de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, sino de la de Lübeck, donde estaba Buxtehude, si no hubiera sido porque una de las condiciones era que se casara con la hija de Buxtehude, que parece que era bastante fea. Entonces, como se fue, volvió. Pero, de hecho, esto es un disco de piezas de una forma musical determinada que se llama chaconne o chacona, que tiene la peculiaridad de ser de basarse en un tema repetitivo, un tema muy sencillo. Había pensado que tenía que decir esto. Ojo, uno está muy acostumbrado a decir tema en otro contexto. Hoy en día, tema es cualquier cosa que los chicos llaman música. Sí, tocó un tema bárbaro, yo qué sé, una vez uno me decía, claro, me compré un disco de Gregoriana, de música gregoriana, que usted había dicho, que sería, qué bien, sí, tiene unos temas bárbaros, ¿no? Tuve que hacer un esfuerzo tremendo para recuperar la verdad. Tema no es eso. Tema es, para darlo muy fácilmente y conocido por todos, tema son las cuatro notas del comienzo de la sinfonía número 5 de Beethoven. Pa 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 pam, pa 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 pam,
Eso es un tema musical. Que si es suficientemente importante y lo escribió un genio suficientemente genial, toma eso y hace una sinfonía impresionante. Puede ser un tema simplón, como la canción de Feliz Cumpleaños. Entonces eso no da para mucho. Si alguien quisiera con que lo cumpla Feliz hacer una sinfonía, haría un desastre, una cosa insoportable. Esto es un tema de pocas más notas que la última, que se realiza sobre el Salmo 42. Quemat modum de sidera cherus. Así como el ciervo desea las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, mi Dios. Y el tema, y se efectúa sobre un tema breve que va a repetir 64 veces y que propone lo que se llama el bajo continuo, que en la música barroca, anterior a la clásica y por supuesto a la romántica, constituía el nexo necesario, el hilván de todas las piezas, ¿no? En la posterioridad, ya con la perfección de los instrumentos, ya hay fortissimi, pianísimos, etc. Y entonces ya se logra eso de otra manera. Pero en el barroco era toda un arte el bajo continuo, que mantiene este tema de una forma que se llama obstinato, precisamente porque es como algo obstinado. Y esto es maravilloso, como lo expresa Buxtehude sobre un texto del pseudo Agustinus, que es una desgracia esto de los pseudos, ¿no? Porque son grandes personajes que, por ser tan grandes, fueron atribuidas sus obras al más grande que conocían. Y después, de repente, lo bajaron a la nada con esa partícula original. El pseudo Dionisio es un gran autor. No merece ser pseudo nada. Pero como era un gran autor, se lo atribuyeron a Dionisio. Y como después se dieron cuenta que no era de Dionisio, lo dejaron con ese contexto peyorativo, negativo de ser. Bueno, el poema de este hombre es maravilloso sobre el Salmo. Oh, cuando vengas y aparezca, Señor, y esté ante tu cara, me llevarás a ti. Veré el día de aquella alegría y felicidad, el día que hiciste, Señor. Exultamos y nos alegramos en él. Eso lo toma explícito el Salmo. Allí donde está la cierta seguridad, la segura tranquilidad, la tranquila alegría, la alegre felicidad, la feliz eternidad, la eterna beatitud y la beata Trinidad, y la Trinidad en la unidad, y la unidad en la Deidad, y la Deidad en la visión beatífica. Y todo esto con el mismo obstinato. Es maravilloso. Y uno en un momento se siente ya elevado, transportado por estas realidades. Y uno dice, no puede ser falso lo que produjo esto. Tiene que ser verdad. Esto es el oratorio de Navidad, decíamos hace un rato, el oratorio de Navidad de Bach. Esta es una de las ediciones musicales más importantes de la historia de las grabaciones. Es algo, si hubiera 10 grandes grabaciones, tendría que estar esta. Hay dos desaparecidos, desgraciadamente, muy rápidamente. Carl Richter, que renovó de una manera maravillosa todos los estudios y las
ejecuciones de Bach, adaptándola a los instrumentos modernos, a las técnicas modernas, pero volviendo a las pautas barrocas, ¿no? Cosa que después de muerto él, desgraciadamente se comenzaron las ediciones llamadas críticas, en las cuales ya se usan instrumentos de época, se trata, hasta hay una edición crítica de las sinfonías de Beethoven, que es, eso es espantoso. En fin, no es, por otro lado, lo que hubieran hecho los autores hoy día. El tenor es Fritz Wunderlich, que desgraciadamente también en un accidente tonto se murió, fue el más importante tenor lírico, no dramático como estamos acostumbrados nosotros a Pavarotti, Plácido Domingo, etc. Tenor lírico de la segunda mitad del siglo XX. Gesta Ludwig es una importantísima contralto y catedrática, y Gundula Janowitz es celestial. Ha sido ya esta retirada celestial. Y esta es la versión, es el oratorio de Navidad de Bach, que está construido con 6 cantatas unidas entre sí. Porque fueron, y era lo que hacía como cantor de la iglesia de Leipzig, de Santo Tomás, en los 6 días de la Navidad, ¿no? Nochebuena, Navidad, el domingo de la octava, la Epifanía, Año Nuevo y el Bautismo del Señor, ¿no? Según la liturgia luterana de Leipzig. Después diremos una palabra para terminar. Promediada la quinta parte, hay una especie de retorno, digamos, a la parte de Adviento en el fondo, porque es un terceto de soprano, tenor y contralto, pero que en realidad está construida como una fuga a 4 voces, porque la cuarta voz es el cello, que es el que comienza el que propone todo el número. Y a su vez, sostenido por el bajo continuo de clave, son 2 instrumentos, fagot, clave y fagot, creo que es. Comienza el chelo. A eso se une primero la soprano diciendo: ah, ¿cuándo llegará el tiempo? Y comienzan la fuga, se llama así porque es como si se fueran persiguiendo las voces, ¿sí? A la cual se incorpora rápidamente el tenor, diciendo: ¿cuándo nos llegará la salvación? Y entonces esto se convierte en algo no solo bellísimo, sino de una instancia suprema, en la cual uno empieza a participar de esta ansiedad de lo que están proponiendo. Y cuando uno piensa que ya no es posible que haya algo más, entra la contralto, sosteniendo solamente pocas notas con una palabra, Schweig en alemán, callar, 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 mientras las otras están persiguiéndose todas las voces. Y ella calla, parece que no podría haber un lugar físico en el cual introducir algo más, pues existe, y es ese callar, callar, callar. Y cuando todos resuelven sus líneas argumentales en un final y hacen un pequeño silencio, la contralto termina: ya está aquí,
Y entonces comienza una segunda parte en la cual el chelo con las dos primeras voces cantan Señor, llévame contigo entonces. Y cuando concluyen esto, comienza nuevamente un da capo, la primera parte. Esto es algo no solo maravilloso, sino algo que donde uno intuye lo que dice el Papa, pero lo intuye con la certeza de una no solo perfección, sino de la inspiración. Esto no es posible. No es posible que lo haya hecho solamente un hombre. ¿Recuerdan aquella vieja canción que cantaba el cuarteto Supay que decía Dios le dictaba el argumento al señor Juan Sebastián? No, lo percibe realmente como algo así. Ayer me decía Ivonne, me acordaba, decía algo lleno de alegría de una alguna que había pensado que era un argumento en favor de la existencia de Dios, la perfección de una clase que vimos en la universidad, ¿no? Y eso me hacía recordar a un gran científico agnóstico, ateo, que estudiaba un determinado sector de un pliegue del intestino grueso y que en un momento entendió el funcionamiento y dijo, esto es infinitamente perfecto, y se convirtió. Bueno, esto es algo así. Esto es algo así. Un último ejemplo, Arvo Pärt es un gran, maravilloso músico contemporáneo. De hecho, cuando el Papa hizo hace un par de años una reunión de artistas, él estaba presente. Tiene mucha música, en definitiva, resolvió nuevamente su. Hubiéramos podido leer muchas cosas acerca de por qué siempre se resuelve en los temas religiosos. Baste con decir que, puesto que trasciende de la belleza, la máxima verdad va a ser siempre la máxima belleza. Pero en última instancia, él, al final, todo lo que terminó haciendo es música religiosa. Y tiene un Stabat Mater bellísimo, bellísimo, del cual diremos una palabra para terminar. Un Stabat Mater bellísimo, en el cual Él tiene un estilo muy moderno, hermosísimo, pero de lo que se llama minimalismo, es decir, son pocos elementos y una armonía muy peculiar que él llama intimiabuli, porque él dice que son las notas en las cuales se descompone el sonido de la campana. Hace sonar y cuando se va descomponiendo en determinadas notas, y esa terna en la cual es muy peculiar y muy espiritual, casi vuelve a lo que era el tropo saliendo de la Edad Media, que era la primera armonía, porque después fue vista y con no muy buenos ojos por la Iglesia la armonía. Ustedes recuerdan el episodio de Palestrina, que casi el tuvo que hacer una misa dedicada al Papa, la misa del Papa Marcello, que salvó la polifonía para la liturgia de la Iglesia. Bueno, precisamente, en cambio, la armonía no es nada sensual, es muy espiritual, bellísima. Y comienza normalmente muy lentamente hasta aumentar. Y esto es algo maravilloso. En un momento uno queda sin aliento, verdaderamente, sin aliento.
Y en ese momento él introduce, no hay ya nada que agregar, pone un gong, ¿no? Y eso a uno de alguna manera le resuelve interiormente la emoción estética. Es decir, la inspiración no es cualquier cosa. No cualquiera se puede poner a componer porque sí, o a pintar porque sí. Solamente si se tiene la inspiración, porque no es algo menor, es lo que el espíritu pendiente del cuerpo necesita, es lo que lo regocija y calma en la paz de la posesión del logos, del sentido, a través del pulcrum, de la belleza. Y eso no puede hacerlo cualquiera. Por eso es que el cardenal Ratzinger, antes de ser el Papa felizmente reinante y tan amado por todos nosotros, decía: la música no es neutra desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista del hombre. Puede sensualizar al ser humano o puede espiritualizarlo, puede purificarlo o convertirlo en un ser violento. El interés del rock está ante todo puesto en la colectivización del ser humano. Se celebra en la masa, no puede vivir sin ella. Libera al hombre de sí mismo, lo desinhibe arrastrándolo al salvaje éxtasis de la propia enajenación. Y concluye diciendo, ustedes verán todo después. Esto es lo que hace que sea totalmente imposible adaptar el rock al cristianismo. Si se insiste o se renuncia a lo cristiano o se renuncia al rock. Definitivo, el Papa. Bueno. Y esto lo podríamos percibir en una conclusión en lo que he tenido unos cuantos poemas para ejemplificar la belleza de la inspiración, pero leamos solamente uno que es precisamente de Stabat Mater de José María Pemán, que es una breve glosa. De Stabat Mater es un poema más largo, ya como para todo, ¿no? De Nevada. Comienza con la breve referencia a la primera estrofa del Stabat latino. Stabat mater dolorosa justa crucem lacrimosa dum pendebat filius. Stabat mater es el poema a la Santísima Virgen de los Dolores, de pie frente a Jesús yacente en la cruz. Y entonces dice así José María Pemán: estaba la dolorosa junto al leño de la cruz. ¡Qué alta palabra de luz! ¡Qué manera tan graciosa de enseñarnos la preciosa lección del callar doliente! Tronaba el cielo rugiente, la tierra se estremecía, bramaba el agua. María estaba, sencillamente. Esto no lo puede ser. No cualquiera puede manejar así la belleza en el lenguaje, o en la música, o en la pintura, o en la arquitectura. Esto es la inspiración, lo cual es lo que desgraciadamente se ha perdido. Es aquello que de tanto, el proceso fue de disgregación, así como nosotros hemos visto que el proceso inicial era de unión, unión del ser, la verdad, la bondad, la belleza, la unidad. Esto es la ruptura a partir del uno. Se empieza a romper y a disgregar una cosa por una otra, por el otro. Y entonces, el pulcrum, el ideal moderno, fue que tenía, que podía tener vida propia.
Y entonces, separarse del sentido y separarse de la verdad. Y finalmente, la humanidad quedó sin sentido, sin verdad y sin belleza, que es lo que estamos viviendo hoy. Tendríamos muchos ejemplos para dar de la decadencia precisamente de todas estas cuestiones artísticas, que eran, como pensaba yo, concluir, pero se nos ha... Ustedes se nos había advertido que la materia era inmensa, ¿no? Cultura en el mundo, arte y cultura en el mundo moderno, ¿no? Digamos, podría decir, bueno, vamos a tratar de ser breves. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Empezar a leer todo es muy bien. Baste lo dicho, por lo menos para intuir e insinuar qué es lo que ha pasado después con lo que hemos llamado la decadencia, con lo que se llama la decadencia del arte, que es todo esto que acabamos de decir, que se basa en esa haris, en ese carisma de la inspiración que Dios, según un autor muy inspirado, creo yo, cuando lo dijo, le ha quitado al hombre moderno. Me recordaron que yo había dicho que sobre la liturgia luterana de Bach iba a hacer una pequeña aclaración final muy importante, y es realmente de extraordinaria importancia, porque vean ustedes que se trata nada menos que de una frase de San Pío X. Es decir, entre las cosas que desgraciadamente por tiempo no hemos podido ver está la importancia en la religión, en la importancia, es decir, lo mencionamos. Mencionamos, no hicimos una referencia profunda de por qué y cómo y los testimonios de que el verdadero arte es el arte religioso. Una frase importantísima de Messiaen, el gran músico, que es: la emoción y la sinceridad de la obra musical debe estar al servicio de los misterios de la teología católica. Fue muy criticado por esta frase, pero es un testimonio, y de un músico. Otro músico era precisamente Bach, de quien hemos hablado, y que yo dije que iba a hacer una salvedad. La salvedad, Bach, que terminaba todas sus obras con las letras A, D, G, a la gloria de Dios, Dei Gloria, ¿no? Es una frase de San Pío X, que dijo: hacía falta tener mucha fe para escribir la música que escribió Bach. Esto no es una cosa simple, y por eso yo se las quería remarcar, y por eso agradezco que me lo hayan hecho recordar. Porque si ustedes recuerdan, que seguramente lo han visto, el pecado de herejía quita la fe. Eso es lo propio. Por lo tanto, lo que estaba diciendo acá, nada menos que San Pío X, era que Bach era un hombre de fe, un hombre en el cual el contexto de, llamémoslo, heterodoxia, no afectaba no solo a sus convicciones más profundas, sino a su vida espiritual interior ante Dios. Esto lo dijo San Pío X. Hacía falta tener mucha fe para escribir la música que escribió Bach. Me parece que es una referencia importantísima, a mí siempre me pareció extraordinaria, y además tiene mucho que ver con toda la pastoral contemporánea del humanismo, etc., ¿no? Es decir, estas son distinciones
que no está, que no han sido hechas por nadie con posterioridad al Concilio Vaticano II. Esto lo dijo San Pío X antes del año 1900. Hay que ver la institución del bautismo. Eso es muy importante, eso es otro ejemplo. Hay que tener mucho cuidado, puesto que la inspiración es tan importante, hay que tener mucho cuidado hasta dónde nos lleva la explicación. Acá tenía el ejemplo de una interpretación del contenido de la Sagrada Familia de Rembrandt, que iba a ser una pequeña crítica acerca de esto. No sé si tienen por ahí uno de los libritos de Jorge. Nosotros en el librito este pretendimos hacer todo lo contrario, es decir, ilustrar una idea muy sencilla, que es la verdadera religiosidad que existe en las obras de este autor, Polanco. La verdadera religiosidad, simplemente eso, no una cosa, digamos, iniciática, mistérica o nada. Fíjense ustedes en la tapa de ese librito que tienen todos. Esto trasunta piedad. Por más pecador que haya sido, eso es lo primero que decimos, y alguien lo recordaba hace un momento, ¿no? Sí, Coelho tuvo una vida muy desarreglada. Pero él era un hombre piadoso, que sabía su condición y que no la proponía como modelo. Acá no está el Coec pecador. Acá está, en todo caso, sí, el pecador arrepentido. ¿Me explico? Entonces, la interpretación, puesto que proviene de la inspiración, no tiene que dejar volar la imaginación de uno, sino que tiene que acudir a los datos que tiene. Bueno, esto está acá, y no me cuenten. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Esto es así, ¿no? Esto es así, fíjense la curva de la espalda, la angustia, el dolor arrojado sobre sí mismo frente al Cristo. Esto es un dato objetivo. Acá lo insisto en esto, ¿no? Este texto que se lo voy a dejar, acá hace unas fin, el rojo de la manta de Cristo con el blanco en realidad es la sangre, y del lado de abajo es la piel del cordero. Entonces hay una interpretación de que en realidad el niño ya está allí. Bueno, eso, ¿qué es? Yo no creo que Rembrandt haya tratado de esa forma. No creo. Parece piadoso. Es una interpretación piadosa. Pero no me parece que podamos decir esto es lo que quiso hacer el autor. Padre, inspiración y talento, ¿son sinónimos? Qué bueno. Usted sabe que son ese tipo de preguntas que ponen en problemas. Quien las tiene que responder. Pero yo se lo voy a decir con la mayor honestidad, y con la mayor honestidad les voy a decir que es mi opinión. Mi opinión, por lo que decíamos hoy, y por eso abundaba tanto en el tema de la inspiración, del entusiasmo, de las musas, de los antiguos, de los modernos, de lo que dijo el Santo Padre, etc. Mi opinión es que es más que talento. Yo creo realmente que es un carisma en el sentido que habla San Pablo. Un carisma como los carismas de don de lenguas, o don de milagros, o cosas por el estilo. Que no es simplemente que es algo. Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Pero repito lo que dije. Yo creo que es una gracia. La pregunta fue interesada. Yo sé dibujar, ¿no? Y dibujé mucho cuando era chico y todo el mundo estaba encantado con los dibujos de Nenito y todo lo demás. Pero, y dice, ¿por qué no seguiste dibujando? Porque no tengo talento, difícil, y no lo tengo.
y no estoy tocado por las musas o por una paloma blanca como le ocurre a los sacerdotes cuando predican bien, que yo sé que la tienen ahí arriba. Entonces, es un buen ejemplo. ¿Eh? Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Creo que también a eso se refiere. Es otro de los carismas. Ahí ya estamos más cerca, ahí ya puedo descargarme un poquito el zarpado, no es mi opinión, ¿eh? El carisma de la palabra y la exhortación y el qué sé yo, de eso habla. Y los propone como carisma. Miren, es un poquito difícil, porque ¿dónde está la distinción? Yo me acuerdo que hace muchísimos años en el seminario quise hacer un trabajo, hice un pequeño trabajo para una de las cartas, uno de los tratados que teníamos, sobre talento y carisma, ¿no? Pero no hay nada de eso. Por lo menos hasta ese momento yo puedo decir que no había nada porque yo no conté nada. Ahora, en los términos en que estamos utilizando, me parece que los entendimos perfectamente, yo, en su caso, hubiera dicho, más bien, creo, tengo talento, pero no tengo inspiración, en todo caso. Yo haría la distinción. El Zeus, Logos, Verbo, Dios desconocido. Ahí San Pablo, a ver si estoy diciendo que estoy en el buen camino, ahí San Pablo inserta el Dios cristiano. O sea que es como que los griegos habían preparado el camino a San Pablo. ¿Estoy en lo correcto lo que le digo a esa visión? Miren, yo creo que está muy correcto. Yo creo que esto es una glosa perfectamente clara de aquello que mismo San Pablo hace en el Areópago. Recuerdo cuando fuimos a Grecia, que subimos a la Acrópolis y preguntamos dónde estaba el Areópago, ¿no? La tristeza bárbara, no fue ahí. No había nada, pero bueno, más o menos por ahí habría estado. Eso fue realmente un momento solemne en la historia de la humanidad y de la predicación del cristianismo, cuando San Pablo llega al Areópago y dice, de ese Dios desconocido al cual veneran sin saber quién es, vengo a hablar de yo. Así que yo creo que es correcto. ¿Puede ser que haya un lexicógrafo de los mitos griegos? Sí, hay por ahí, yo no lo tengo, pero lo he visto en ¿Y qué significado tiene? ¿Cuál es el desarrollo que trata de explicar? Mire, es un poco difícil de saber eso. Un poco difícil porque depende mucho de lo que. Si yo no lo tengo, no lo he estudiado. Pero lo que sí tengo, por ejemplo, es un diccionario que compré con tremenda ilusión de voces naturales. Ayer hablábamos algo del indoeuropeo, etc. Bueno, hay voces naturales que expresan de alguna manera. ¿Verdad? Para darle un solo ejemplo de lo que hablábamos de hace un momento, decíamos del ruaj, ¿no? Eso es, proviene. El término proviene de una voz natural, es decir, de una expresión natural de manifestar la cosa que se convierte en un término. Es justamente la expresión de la aspiración, de la respiración, todas palabras que tienen su raíz en espíritu. Y de ahí, de esa expresión natural, proviene el término. Sin embargo, precisamente este término, que además tiene una tremenda importancia teológica y una
tremenda importancia etimológica, porque después se invierte al pasar de al pasar al latino, en lugar de cuando en griego es semejante, psyche. En cambio, al pasar al latín se invierte y es spiritus, al revés. Pero tiene una muy interesante y es muy importante como voz natural, es decir, para cualquier estudio de cómo se generan los vocablos. Bueno, no está mal. Entonces es muy difícil saber. Es muy difícil saber porque depende del autor. Estas cosas no son automáticas. Es del autor. Padre, me voy a quedar con la última pregunta. ¿Por qué cree usted que la liturgia en general, globalmente hablando, ha decaído en su aspecto de belleza? ¿Por qué ha entrado en el templo una cierta bullinguería que expresa alegría, pero creo yo más bien expresa una cierta alegría todavía mundana, y nos cuesta manifestar en la liturgia la última razón de todo? ¿Por qué cree que ha habido, si es que piensa eso, que ha habido una cierta decadencia en el arte de la liturgia? Lo que decía de la alegría es muy cierto. Es decir, la alegría del cristiano es la alegría. De esto hay algo que dice el Papa y que yo después les voy a. Y es en el mismo texto este, pero yo traje solamente la parte que. Un poco más que la parte que leí. Sobre la liturgia. Pero la alegría, como dice el Papa, es la alegría de saberse salvar. Es la alegría de la exultación de júbilo de Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y poderosos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, continúa Jesús en ese que es conocido como el himno del júbilo mesiánico. Y una persona que yo quiero mucho, aprecio mucho y tengo mucho su criterio, decía una vez, yo era simple espectador de la conversación con otras personas sobre este tema, de la alegría cristiana y la alegría. Decía, bueno, si todo es alegría, entonces vayamos a la misa, como van a la cancha y cantemos oe, 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 oe. A mí me pareció tan plástico eso, tan plástico. ¿Qué tiene que ver? La alegría de un padre. Clodel que no se hubiera convertido con ese oe. Por supuesto que no. Pero más aún, los que más protestaron con los abusos de la liturgia en el primer momento fue todo un grupo muy numeroso de anglicanos que se habían convertido al catolicismo. Y dijeron, y su argumento era, nosotros no nos convertimos a eso. Así que tiene toda la razón del mundo. Exactamente. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Por las mismas razones que hemos dado. Porque se ha abandonado la fuente de la inspiración. Por eso le hice la narración de los ríos de Oriente. Porque eso no es la inspiración de la divinidad del cristiano. Si el cristiano se aparta del logos, como decía hace un momento, si el cristiano se aparta del logos y de la verdad, se aparta de la belleza y del sentido de la belleza. Y además se aparta del sentido mismo. Como decíamos hace un momento, la alegría de un padre que se esforzó toda su vida para que su hijo pueda alcanzar un título universitario, algo que nosotros conocemos tanto, porque es
la historia de muchísimos inmigrantes. ¿Quién la puede comparar con lo que se supone que es una francachela o algo por el estilo? O sea, alegría profunda, alegría. Pero lo peor es que, al igual que en la liturgia, se va devaluando todo. Todo. Y ahora, en un matrimonio, en la celebración de un matrimonio, que tendría que ser, y que ha sido así hasta en las tribus más primitivas, algo profundo, importante, trascendente y, por lo tanto, diferente, que eso es lo que significa sagrado, segregado, separado, algo sagrado, en definitiva, ahora no se puede distinguir, según me dicen, porque gracias a Dios, de cualquier otra fiesta de sábado a la noche, en cualquier otro, como lo llaman ahora los chicos, boliche. Y tienen las mismas pautas, las mismas horas, los mismos, a tal hora esto, a tal hora aquello, después aquello, después de demás el otro. Entonces, ya, no solo se ha perdido la alegría de los actos, se ha perdido la riqueza de la alegría, porque alguien que no puede sentir esa alegría y esa diferencia de la alegría de estar uniendo su destino a otra persona y enfrentando con valor el futuro, y no puede entender que es distinto de la última festichola en no sé qué boliche, se ha empobrecido, como decíamos, al concluir con el tema de la inspiración, lo último que dijimos, se ha empobrecido el mundo, la vida y el hombre. ¿Cuál es la razón? La razón no es otra que esa. Es todo tan pobre, tan profano. Lo decía en alguna época, en un pequeño artículo que me pidieron una vez. El vaso Durax, creo que decía yo en el video, con el que uso para tomar un vasito de vino en medio, no tiene nada de malo. Está bien, es adecuado y perfectamente adaptado al uso que le doy. Ahora, si lo utilizo para celebrar la Santa Misa, entonces está mal. ¿Por qué? Porque no hay nada malo en que sea profano. El problema está en profanar lo sagrado. Es bueno. Lo profano no tiene nada de malo. Vio Dios que lo hecho era bueno. Y no solo los sacramentos, ¿no? Lo sabemos muy bien. No tiene nada de malo. Lo malo es profanar. Es muy bueno.